alto ahí, contrabandista de siliconas. La nueva administración prohíbe el ingreso de operarias del taco aguja. A no ser, claro, que quieran ser solidarias con un excombatiente que casi pierde la vida en la batalla de la seducción. ¡No! ¡Un poquito! ¡No, no! ¡Porfi! No, no, arriba, no, no. ¡Porfi! No, no me abrace a mí, por favor. Vaya para allá, Mauser, vaya para allá. ¿Cómo andan? ¡Hola, chica! ¡Qué lindo! ¡Hola, vos también! ¡Va un poquito de espalda! ¡Ahí está! ¡Qué lindo verlas! ¿Cómo andan? Me enteré lo de Cabito. Cabito es el muchacho que regentea a las chicas. Sí, por eso. Pobrecito, lo vi por Crónica TV. Lo vi con todo encapuchado saliendo del local cuando se lo clausuraban. Pobrecito. Sí. También a él solo se le ocurre tener 15 tailandesas indocumentadas, ¿no? ¡Qué cosa! Bueno, no se preocupen, porque mientras Cabito esté tras las rejas, el tío Sagastume me les va a conseguir trabajo. Ay, gracias, Sagas, pero igual ya estamos buscando laburo en el diario. Ay, ¿por qué? ¿En serio? Sí, estamos desesperados. ¿Por qué? Jamás leímos un clasificado y ni siquiera sabemos en qué rubro buscar. Yo sé en qué rubro pueden buscar laburo, Estado. ¿En qué rubro? En el rubro automotor, si son dos camiones. Sí, sí. Bueno, anda porque a vos no te alcanza ni para una Mi8. Dale, tómatela. ¡Tómatela! ¡Tómatela! ¡Ya me robaste la mina, ahora me querés robar la tiza! Sí, tómatela. ¡No! ¡Tómatela! Igual tengo una muy mala noticia para darle, chicas, ¿eh? Sí, sí, sí. No hay huéspedes en el hotel. Así que van a tener que trabajar, pero de otra manera. Van a tener que buscársela de otra manera, chicas. Ay, yo la tengo muy clara con el tema de jardinería. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Jardinería. Sí, yo trabajé mucho como babysitter. ¿Cómo? Uy, cuidaba a los nenes. Sí, qué lindo, qué lindo. A ver, espera. ¿Babysitter? ¿Jardinería? Sí. Enano. Tengo una idea brillante. Vayan a tomar algo al bar. Ya la veo. ¿Qué tal? El estrés de la vida moderna le impide pasar tiempo con sus seres de yeso más queridos. Sí. Tantas preocupaciones hacen que tenga cabizbajo el enano. ¡No busque más! ¡No busque más! Aquí tenemos la solución a su problema. Le presento a Natalia. Especialista en gnomos y criaturas del bosque. Es la preferida de los más bajitos. En su vida atendió más enanos que la pitufina. Y ella es Sandra. Fanática de las películas de duendes. Quiere trabajar como animadora en Los Peques. Lo que más le gusta en la vida es animar al enano. ¿Y qué me dice de los enanos Easter que le conseguí? Está contentísimo, mirá. Ya te está tomando temperatura. Sí, sí. Estas chicas son capaces de congelar agua al Disney. Bueno, Sagastume, sí. Otra vez gracias por los servicios prestados. No, si fuesen prestados no se los cobraría. Ahora sí, chica, vamos a pasear al enano. Vaya, vaya. Crinqui, crinqui, crinqui. Crinqui, crinqui, crinqui.